Pere, bon dia a tots i a totes i gràcies per haver vingut a la inauguració d'esta exposició. Com sabeu, des de fa un parell d'anys ja vam encarrilar l'última fase de que el MUCBE se convertira ja en un museu en tots els drets, diguérem, i que això, ja ho vam repetir en algunes ocasions, ens obriria la porta a formar part del Consorci de Museus del País Valencià i, per tant, poder arribar a acords bilaterals, si vols, amb el Consorci i tindre certes exposicions que el Consorci mou per tot el país i que fins a aquest moment, doncs, per aportar-les tal volta havíem de fer alguna excepció, no? Este any i este any passat vam parlat des de la regidoria, hem parlat en exposicions, hem parlat en actes, hem parlat de Fuster, hem parlat de Miguel Hernández, hem parlat de... ja ha vingut Toni Miró, el desaparegut Sebastià Miralles. En això vull dir que hem estat parlant i hem volgut excel·lir al parlar d'homenots valencians, d'homenots que són representants de la nostra cultura, de la nostra llengua, de la nostra pàtria, fora de les nostres fronteres, i jo crec que Blasco Ibáñez, que avui parlarem d'ell, va ser una persona que excel·leix en aquest camp. De fet, crec que no me n'aniré de molt si dic que és l'autor valencià més conegut internacionalment, no? De fet, ell va saber vendre molt bé el seu producte, la seva literatura en Estats Units i en Sud-amèrica, cosa que altres, doncs, no van aconseguir, tal volta per les circumstàncies, tal volta per la llengua emprada. Tots hem sentit parlar de Blasco Ibáñez, de fet, és de les poques persones que crea, tal volta just amb Fuster, no? que crea un nom per a parlar de política que porta el seu nom, no? el blasquisme. Parlem d'un moment, com podreu veure en l'exposició, doncs, d'un moment molt convuls en la política i en la societat espanyola. Parlem de la restauració, parlem del xoc entre monarquia i republicanisme, parlem del xoc entre lliurecanvisme i proteccionisme. Vull dir, és una època molt interessant i que en alguna de les fotografies, doncs la veureu. Crec que José Luis Pérez, que és el representant del Consorci de Museus, com he dit, ho explicarà millor que jo, i senzillament vull acabar dient que estic orgullosíssim de que per fi el museu sigui un museu en tots els ets i uts. Estic orgullosíssim de que algú de tant en tant ens diga, fora de micròfons o fora de càmeres, òbviament, que este és un dels millors museus de la província en diferència, cosa que encara ens fa més orgullosos com a benicarlandos, i crec que podrem poder tindre aquest tipus d'obres que porta el Consorci i poder sentar-nos amb el Consorci a parlar de què volem, què se pot adaptar millor. Ara fa un moment estàvem en la capella i probablement podem adaptar algunes exposicions que porta el Consorci, doncs això farà que el nom de la ciutat sigui conegut i que els benicarlandos, les benicarlandes i tota la gent dels voltants, perquè sabeu que el museu, òbviament, és municipal, però no és per al poble, sinó que és per a la comarca i tota la gent del voltant. Espero que aquesta sigui una molt fructífera relació i que puguem, doncs, continuar portant coses d'aquest nivell i d'aquestes característiques. Us deixo amb José Luis. Gràcies. Bon dia. Para mí es un placer estar hoy en Benicarló presentando este proyecto de Blasco Ibáñez y el rostro de las letras. Comenzamos con esta colaboración una nueva etapa desde el Consorci de Museus con el Ayuntament de Benicarló. Por lo que respecta a este proyecto que ya hoy presentamos y que es visitable por todos los vecinos y vecinas del municipio y de la comarca, pero sobre todo porque, como decía el regidor, nos da la oportunidad de poder empezar a colaborar en otros proyectos y generar una dinámica mucho más fluida que permitirá que vengan a Benicarló otras exposiciones y otras colaboraciones culturales a través del Consorci de Museus, que seguro que serán de interés para el público. El Consorci de Museus es un ente autonómico liderado por la Generalitat Valenciana, en el que participan de forma activa las diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón y los ayuntamientos de las tres capitales de provincia. Eso nos permite convertirnos en una herramienta cultural útil, ágil y al servicio de la ciudadanía. Nuestro objetivo es trabajar, y así lo estamos haciendo, por y para mejorar la oferta cultural en toda la comunidad valenciana.
Este proyecto es el fruto de una colaboración, a su vez, con Acción Cultural Española, con la Comunidad de Madrid y con la Real Academia, que permite revisar la figura, la impresionante figura de Blasco Ibáñez, con motivo de la celebración del año Blasco Ibáñez, a raíz del 150 aniversario de su nacimiento. Como decía el regidor, Blasco Ibáñez es quizás el escritor valenciano más universal y a día de hoy, 150 años después de su nacimiento, sigue teniendo una presencia, una fuerza y una capacidad de atracción muy importante para el público, por lo que escribió y por lo que representó en su momento. De manera que la exposición es un recorrido por aquella época a través de las fotografías hasta antes de la Guerra Civil aproximadamente, y lo que pone de manifiesto es todo el rico tejido intelectual y cultural del que Blasco Ibáñez formaba parte, y a la vez también imágenes que tienen que ver con su impacto sobre las masas y cómo sus consignas literarias, pero también políticas, tenían un refrendo popular muy importante, y cómo personajes como Emilia Pardo Bazán de repente generaba un núcleo de influencia literaria en Madrid en el que participaban numerosos personajes destacados del pensamiento y de la literatura de la época, y bueno, todo un recorrido a través de la vida de este personaje, pero entroncado directamente con la época que le tocó vivir, que sin duda fue apasionante, y que estas casi 50 fotografías de aquel momento nos relatan y nos ayudan a hacer ese recorrido a través de un tiempo pasado, pero que sin duda forjó una parte de nuestra historia y de nuestra memoria como país y como pueblo. Por lo tanto, gracias, espero que el público disfrute de este proyecto y agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de Benicarló para poderlo llevar a cabo y acogerlo aquí en este museo que tiene magníficas instalaciones y confiamos que sea la primera de una nueva etapa de colaboración. Gracias.